Hola amigos, bendiciones en este nuevo día. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por darle clic a este video. En el día de hoy, este video es sobre esta hermosa planta timolina. Vamos a hablar de sus cuidados, riego, iluminación. Vamos a trasplantarla. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, me acompañes. Te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita, subo videos todas las semanas con mucho amor y cariño para ustedes. Bueno, no siendo más, mi nombre es Mónica Gómez, empecemos. Bueno, mis amigos, como les había dicho en la introducción, vamos a hablar todo sobre esta planta. Esta planta es conocida como timolina, pero su nombre científico es Alcalifa welskesiana. Esta planta crece más de 2 metros de altura. Es ideal para setos y divisiones de ambiente. Porque es frondosa, porque es elegante, es hojas grandes, como las pueden ver acá. Es una hoja fucsia, como la pueden ver, con verde. Tiene verde claro, verde oscuro. Estos colores los hace resaltar el sol. Esta planta es de pleno sol. Entre más sol ella soporta, más fucsia se le ponen sus hojas. Bueno, amigos, entonces quiero que me acompañen para hacerle el trasplante. Vamos a hacerlo en una maceta reciclable. Esto es un balde de pintura. Le hice los orificios de drenaje. Y vamos a trasplantarla aquí. La pinté blanco con el verde que ahora último estoy usando. Tengo un video de renovar también macetas viejas. Te invito a que pases a verlo. Entonces vamos a hacer el trasplante de la planta porque ya ella acá está muy, ya miren, está muy estrecha. Ya está pidiendo pues auxilio. Entonces vamos a proceder a trasplantarla. Siempre en los trasplantes me gusta echarle carbón al fondo al carbón. Eso permite oxigenación de las raíces y también permite un buen drenaje. También vamos a echar, como saben, vamos a echarle, saben que hay que echarle abono, tierra, sustrato, para así poderla sembrar. Este es un sustrato que lo hice a base de cascarilla de arroz. Tiene humus de lombriz, tiene tierra negra, tiene tierra compostada. Entonces va a estar en una buena cama esta hermosa planta. Vamos a sacarla. Como pueden ver, ya ella es pura raíz, por eso ya estaba, ya no quería estar ahí. Entonces vamos a aflojarle un poquito acá estas raíces para que ella vuelva, para que ella coja el sustrato nuevo. Todas esas raíces se las podemos también desprender. Como pueden ver, ella es una planta de raíces delgadas. No tiene raíces gruesas, sino que sus raíces son delgaditas. Bueno, entonces vamos a plantarla. Me toca, como veo que está llena de muchas raíces, la voy a sacar toda de sus raíces para que me pueda caber en la nueva maceta. Amigos, esta planta es de buen riego, le gusta mucho el agua, la debes de regar todos los días, debes de regar esta planta, todos los días debes de regar esta planta porque es de abundante agua. También te recomiendo que la fertilices cada 15 días con abonos orgánicos. Cada 15 días la puedes fertilizar, ya que como ella se riega tanto, los nutrientes suelen salirse pues
por tanto riego. Entonces, cada 15 días la puedes estar echándole fertilizantes orgánicos. Y si le vas a echar fertilizantes inorgánicos, se lo puedes echar cada 2 meses. La puedes echar cada 2 meses. Bueno, ya les hablé de la iluminación, que es de pleno sol. Es una planta que crece más de 2 metros de altura. La usan mucho para divisiones y setos de ambientes. Ella, si quieres, la puedes podar como tú quieras podarla, en el del grande que tú quieras. No necesariamente la debes de tener grande. Si tú la quieres más pequeña, la puedes podar del tamaño que desees. Ella, si no la riegas, ellas, las hojitas se le empiezan a caer, empieza a ponerse triste, pero es porque te está pidiendo riego. Te recomiendo que la riegues todos los días. Te recomiendo también que la abones, como te estaba diciendo, que la abones cada 15 días con abonos orgánicos. ¿Qué más te puedo decir de la planta? Que es preciosa. Es una planta muy llamativa por sus colores y por sus hojas grandes. Entonces, mira cómo ya ha quedado trasplantada. También pendiente de sus hojitas que ya están viejas. Entonces, esas hojitas que ya están viejas, se las quitas. Y así para que no le quites energía a las demás que vienen, entonces le quitas todas las hojas secas de la planta, las hojitas ya viejas. Entonces, amigos, entonces en el momento es todo lo que te debo decir de esta planta. Si tienes alguna inquietud, lo puedes comentar en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. Amigos, entonces aquí estoy regándola ya que ha sido trasplantada. Bueno, amigos, esa es la ubicación que yo la tengo a ella. Ella aquí recibe sol prácticamente todo el día. Después que la tengas bien hidratada, no tienes problema con el sol. Debes de mantenerla hidratada para que ella no se te coloque triste por el sol. Mientras que la tengas hidratada, no tienes ningún problema, porque el sol es el que la hace poner esos colores vivos y radiantes. Amigos, mil gracias por ver el video, mil gracias por el apoyo. No siendo más, nos vemos hasta en un próximo video. Chao, chao.